Y después de María, nadie como San José. Bienvenidos un día más para la lección divina. Hoy día vamos a meditar esa cartita que Dios tiene para nuestros corazones y para nuestras almas. Pero primero vamos a hacer una oración llamando al Espíritu Santo. Para esto vamos a dejar todo lo que tengamos en las manitos a un costado y vamos a poner las manitos en forma de recibir. Y decimos todos juntos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, a calmar nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que las palabras que vayamos a escuchar y a leer el día de hoy puedan calar nuestros corazones y para poder vivir cada día tu evangelio. Mamá, te damos gracias porque nos acompañas día a día en esta lección divina, en esta lección de amor que nos da nuestro Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo 22, del 33 al 40. Lo que había oído el pueblo estaba asombrado de su doctrina, pero los fariseos, informados de que había tapado la boca a los saduceos, se mancomunaron. Y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Le respondió Jesús: Amarás al Señor Dios tuyo de todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, y es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso lo que hoy día Jesús nos dice, porque en sí sus mandamientos son basados en el amor. ¿Por qué? Porque Dios es el amor pleno y todo lo que viene de Él es amor. El amor mismo crea estos mandamientos para cuidar nuestras almas y nuestras vidas. Y es el amor mismo que hoy día nos dice cuál es ese primer mandamiento que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Y Dios nos dice amarlo a Él de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿No? Es impresionante porque la vida de Jesús, todo lo que Dios hizo por ti, por mí, al darnos a un Salvador que muriendo en la cruz se da y nos salva del pecado, eso también es, todo ese evangelio es basado en el amor de Dios hacia nosotros, hacia nuestras almas. Y eso es impresionante porque vemos que Dios, que es infinito amor, nunca nos abandona, nunca nos deja y nos deja un mandamiento hermosísimo, ¿no? ¿Cuántas veces ahora, muchas veces nos pasa que por estar en el trabajo o por algunos deberes de estado, pues dejamos de nuestros, alejamos a Dios y nuestros pensamientos? Incluso cuando despertamos tal vez o cuando ya estamos muy cansados y nos vamos a dormir, alejamos a Dios y nuestros pensamientos. Pero cuán importante es que incluso amemos a Dios con nuestros pensamientos. Amemos totalmente a Dios. Lo pongamos ahí desde que despertamos hasta que anochece. También amarlo con el alma, del corazón, que salga de aquí. Y también cuán importante es amarlo
amarlo hasta darnos, porque es así, la esencia del amor, como Dios mismo nos lo ha enseñado a través de la cruz, es un amor para darse al otro, ¿no? En este caso, entregarnos totalmente a Él, cada día. Entonces, que las ocupaciones de cada día, de los deberes de Estado y todas las situaciones en las que podemos estar o las que tú te puedas encontrar, no alejes ese pensamiento, no alejes ese corazón y no alejes tu alma de Dios. Porque hoy día Dios te recuerda que aquel mandamiento es el máximo y el primer mandamiento de todos. Ese mandamiento es el que está en la base de todos, ¿no? Entonces, y es muy bonito esto porque después nos dice que hay uno semejante. Y es que, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este amar al prójimo es porque vemos a Jesús en el otro. Es así. Primero amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, vamos a poder amar verdaderamente al prójimo. Ver al mismo Jesús como veían los santos. Muchos de los santos veían en el que sufría, en el que estaba en la calle, en el que necesitaba a Jesús. ¿Por qué? Porque era el prójimo. Pero también en nuestra actualidad, el prójimo es nuestra familia, los miembros de nuestra familia. Y en realidad todos, tíos, sobrinos, nietos, etcétera, ellos también son nuestros prójimos. Y bueno, como veían los santos al prójimo y lo amaban y le atendían y hacían una cosa maravillosa de caridad con ella, con ellos, igualmente, si nosotros primero aprendemos y por amor en realidad, amamos a Dios totalmente, nos entregamos a Él totalmente, vamos a poder con esto amar al prójimo de igual manera. Vamos a poder amarlo al prójimo no por sus defectos, sino porque vemos en Él a Dios, porque vemos el rostro de Cristo, nuestro Jesús sufriente, por ejemplo, en el caso de los que sufren o que pasan alguna necesidad, ¿no? Igual, vamos a poder ver en todos los casos el rostro de Cristo. Y en ese rostro vamos a querer, por amor, también ayudarle con caridad, amarlo también con caridad. Y bueno, esto es muy bonito porque hoy día Dios nos recuerda la base de todos los mandamientos, ¿no? El amor mismo. Porque no podría salir algo más que amor de un Dios que es amor. Y ese es tu Dios y mi Dios. Un Dios de amor. Amémoslo mucho cada día con actos bellísimos de amor en el Santísimo, por ejemplo. Si no podemos ir por este tiempo presencialmente, pues virtualmente también démosle cada uno actos pequeños que salgan del corazón, pero con mucho amor. Una oración hecha con amor es tan agradable al corazón de Dios que no importa si es pequeña o grande. Lo importante es que todo lo que tú hagas, lo que tú digas y como tú actúes, todo eso, también se lo entregues a Dios, pero con amor. Todo se basa en el amor y San Juan de la Cruz también lo decía esto, ¿no? Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor y es así. Cuánto amor diste, cuánto amor enseñaste, en cuánto amor te basaste, en todo, en todo. Entonces, esta palabra es hermosa,
Vamos a darle gracias a Dios por compartir juntos esta palabra tan bella de nuestro Dios, que es un Dios de amor. Te invito a que en la semana a Jesús Eucaristía, que es nuestro Jesús mismo, que es Dios mismo, amor, que entra en nuestras almas, que nos mira, que nos ama en todo instante. Te pongo para que tú en la semana puedas ir un ratito, ya sea presencial o virtual, pero darle unas palabras de amor. Porque muchas veces podemos ir, digamos, al Santísimo y decir lo que nosotros queremos. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a Dios cómo está Él? ¿No? ¿Cuántas veces le decimos palabras hermosas? ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos por Él? Entonces, vamos a hacer en esta semana esos actos de amor, pequeños a grandes, pero lo más importante que sea con amor. Vamos a darle gracias ahora a Dios por este evangelio tan bonito que ha calado nuestras vidas, nuestras almas, el amor al prójimo también. Vamos a pedirle que con su gracia nos ayude a amar a los demás, como a Él mismo también. Entonces vamos a hacer una oración. Cerramos los ojitos. Gracias, Señor, por esta palabra, por ese evangelio. Te pedimos que nos enseñes a amar, a darnos cada día por las almas, por amor a ti. Que nuestra vida sea basada en un amor puro, en un amor tuyo, Señor. Gracias por todo lo que nos das cada día. Aunque nosotros no nos damos cuenta desde que amanece, todo tú lo piensas y lo has pensado desde la eternidad. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de María, nadie como San José.